¡No baje la guardia! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Venga, Pedro! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que no baje la guardia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué leñazo me ha dado! ¡Qué leña! Gracias, Tomasa, por venir a entrenar conmigo. De nada, para eso están los amigos. Si tienen un gimnasio, mejor. Voy a ducharme. No hay agua. ¿Que no hay agua? ¿Cómo que no hay agua? ¿Pero otra vez no hay agua? ¿Esto qué es? Esto ya está pasando de castaño oscuro. Llámame a la alcaldesa, ya no creo que me va uno. Seguro que estará enterando la piscina del terrateniente. ¿Te acuerdas la que nos largó en su último discurso? ¿Cómo no me voy a acordar? Tranquilos, queridos ciudadanos. Vais a tener agua. Vais a ahogaros en agua. Y luego, cuando el terrateniente tiene que llenar la piscina, nos quedamos sin ella y uno no se puede ni duchar. A mí me da igual. Ella ya sabe lo que pasa hoy. Tú ya sabes lo que pasa hoy. Yo le echo la culpa a la alcaldesa y se acabó. ¿A qué hora llega? Yo qué sé a qué hora llega, hay que estar preparado. Voy a cambiarme. María, ven acá. ¿Ves lo que yo veo? ¿Qué? Te dije que la casa estuviese limpia, que se pueda comer en el suelo. ¿Pero qué tiene ese dedo? ¿Como pelucilla o me lo vas a ligar? ¡Hay que limpiar más! Voy a cambiarme. Aquí huele algo raro. ¿Olerá solo el vuestro? Pues cuidado con el olor, que la visita tiene un olfato de perro de presa. ¿Ha llamado a Cristóbal? Sí. ¿Qué te ha dicho? Que viene enseguida. Mi madre sin llegar todavía. Se ponga así, para 3 días lleva ya 3 semanas. ¿Sabes que está enferma? Mamá no está enferma, lo que tiene ya una edad que... se te ha olvidado la leche. Y la manía, el antojo, las alucinaciones, todo lo que tiene eso, que ya chuchea. Pero es un gran día. Hoy por fin comienzan a reconocer mis medios. Bueno, he estado pensando, Pedro. Y tú tienes que estar tranquilo hoy, porque la alcaldesa querrá lucirse con su discurso. Pero tú tranquilo, tú a lo tuyo, como siempre. Y perdonad un momento. ¿A qué hora llega el señor obispo? Misterio. Visita privada, sin protocolo. Oye, no por meterme donde no me llaman, pero ¿tú no notas algo raro en María? ¿Raro el qué? Sí, está mucho más delgada. ¿Delgada? Sí, habrá perdido como 5 kilos en estos últimos días. Vale. Aparte, está muy pálida. Vamos, vamos. Sí, tiene una actitud... ¿cómo te diría yo? Una actitud culpable. ¿Culpable? ¿De qué va a ser culpable el secretario de Dios? De casa a la iglesia, de la iglesia a la escuela, de la escuela a casa. Ya lo que le pasa es que le gusta la Semana Santa y que estamos en carnaval aún. Que aquí está pasando algo raro. Que yo tengo olfato, fíjate de mí. ¿Puedo recoger? Sí, claro, es que charla que te charla. Y come que te come, tú también tienes buen saque. No lo llego, además con el ejercicio y el gimnasio. Oye, ¿y si sabes ya algo de Alejandro? ¿Qué te pasa? Nada, ¿qué le va a pasar? En cuanto a Alejandro no se sabe nada. Solo ha atracado la tierra. Dicen que salió el domingo del cuartelillo a las 8 de la tarde, como siempre, vestido en uniforme, y nunca más se supo nada. A lo mejor desertó. Un guardia civil no deserta nunca. Lo que pasa en mi juicio es otra cosa. Y es que a Alejandro le encantan las mujeres y se mete por las faldas. ¿Qué me vas a contar? Es más, este año Alejandro se confiesa. Lo he puesto como cuestión personal. O él o yo. Bueno, dicen que no es la primera vez que pasa, que una vez te falta una tarde o un día, pero es la primera vez que falta tanto, porque se fue el domingo y estamos el jueves. Menudo pájaro de Alejandro, seguro que está en la cama de cualquier pulso. Oye, María, ¿tú qué opinas sobre la desaparición de Alejandro? ¿Yo? Sí, ¿qué piensas? Yo quería pensar, yo qué sé. Oye, claro, ¿ella qué sabe? Claro, muy raro. Oye, sigue contándome eso que ves raro en mi hermano. No sé, es que desde que se marchó tu madre... Bueno, ¿cuándo vuelve? La estamos esperando. ¿Es verdad que ve estrellas por los ojos? Estrellas, caprichos, alucinaciones... Bueno, ¿y la edad, que es una edad difícil? Sí, también será eso. Pero... sigue comentándome lo de María. Que no, mejor que dejemos el tema. Mira, estoy empezando a pensar que sabe más de lo que está diciendo. A ver, no sé nada. Son suposiciones y como tú tienes ese carácter... ¿Carácter? ¿Qué pasa con mi carácter? A ver...
¿No me vas a decir que ya no comprendo a los pecadores que tienen el pico y todo el rollo de atar arbustos, no? Pues hombre... ¿Tú por qué crees que los pecadores vienen a mi iglesia a confesarse? ¿Por qué? Porque soy liberal. Más liberal que la copa de un pino. Y no te quedas tú nada de sermones ni... ¿Te vas a destruir más que chuta? Bueno, pero si te enteraras que tu madre o tu hermana... ¿Madre? ¿Tú bromeas? A ver, se conserva muy bien. ¿Y qué? Y tu hermana que está fresca como una flor... ¿Y qué? ¿Y qué pasa si te enteraras que tu madre o tu... Mira, te voy a decir una cosa clara. Si mi madre o mi hermana se deja manosear por uno, yo mato a uno, ¿comprendes? ¡Yo mato a uno! ¿Y luego quieres que te cuente lo que pienso de María? ¿Tú no querrás que dejes de español? A ver, te lo cuento solo si me permite que estás tranquilo. Totalmente. Vale. Vamos a ver, siéntate. Yo pregunto y tú contestas, ¿vale? De acuerdo. Tu hermana María levanta el brazo así de repente y dice, ¡qué calor! Sí, lo dice. A que suspira y dice, ¡ay, Dios mío! Sí, pero... Sí, dice, ¡ay, Virgen del Carmen! Es muy devota la Virgen del Carmen. ¿A que está triste? Sí, está triste. ¿A que duerme mal? Sí, duerme mal. ¿A que no come? No, no come. Pues... dejemos de hablar. Tu hermana sin duda está enamorada. ¿Enamorada? ¡Enamorada! ¿Enamorada? ¡Enamorada! ¿Estás segura con toda seguridad? ¡Segurísima! ¡María! ¡María! Oye, tú me has dado tu palabra. ¡Al diablo mi palabra! ¿Te llamaba? Siéntate con nosotros. ¿A qué hora llega el señor obispo? ¡Diablo, señor obispo! ¿Quién es? ¿Quién es quién? ¿Qué pasa? ¿O te crees que me echo por dedo? No se mueve una hoja en esta casa sin que lo vean estos ojos que salen de acá a la tierra. ¡Contesta! Tu hermano piensa que estás enamorada. ¿Enamorada? ¡Enamorada, en cero, oliendo lugares oscuros! ¡Tontería! ¡Contesta! ¿Quién es? ¡Quiero confesar! ¿Qué? ¡Quiero que me confieses ahora mismo! ¿Qué estás tenemos, no? ¿Con campeonato tienes secreto de confesión? ¡Tomasa! ¿Qué está pasando con mi gordo, eh? ¡Estás pesimista, caray! ¿Qué está pasando con mi gordo? ¡Tomasa! ¡Me pongo la sotana! Está bien. Hasta un momento. Sí, yo ya me voy, que tengo que ir al gimnasio. ¡Quedad con Dios! Te llamo cuando llegue el señor obispo. ¡Ave María Purísima! Sin pecado concebida. Me acuso. Tranquila, hija mía. Dios es todo misericordia. Así sean tus pecados más numerosos que la arena del mar, te serán perdonados. Yo he pecado contra el sexto mandamiento. ¿Qué has dicho? Yo he pecado contra el sexto mandamiento. ¿Has pecado contra el sexto mandamiento? ¿No cometerás actos impuros? Sí. ¿De pensamiento, de palabra o de obra? De pensamiento, de palabra y de obra. ¿De todo? De todo. ¿Sola o acompañada? ¿Acompañada? ¿Puedes explicarme, hija mía, por qué has cometido tal pecado contra mí? Yo no quería, yo luché con toda mi fuerza. Ya lo veo, hija mía, ya lo veo. Pero él insistía siempre, me dijo, importancia tiene que te cojan la mano. Y te la cogí. Luego me dijo, si no queremos, ¿qué importancia tiene que te bese? Y te besó. Yo le decía que no, que mi hermano me iba a matar a mí y luego le iba a matar a él. ¿Y qué dijo él, hija mía? Dijo que mi hermano era un cura de baño de la pera y se rió. ¿Eso dijo? Sí. Soltó una carcajada así. Y luego una noche, al llegar a casa, en la pared de la sacristía. ¿En la pared de la sacristía? Me besó. Dijo que todos los curas eran unos idiotas. Thank you.
Sí. Y luego me desabrochó la blusa, me dio besos por el cuello. Sin detalles, hija mía. Sin detalles. Al fin, Alejandro se salió con la suya. ¿Alejandro? ¿Alejandro es miembro de la Benemérita? Alejandro es miembro de la Benemérita. ¿Volviste a verle? Sí, todos los días. ¿Y todos los días pecabais contra el sexto mandamiento? Oh. ¿Y no tenéis miedo de que fuera motivo de escándalo? Eso dijo él, así que aprovechando que mamá estaba fuera... ¿Qué? Íbamos toda la noche a la habitación de mamá. ¡La habitación de mamá! Sí. Y anoche, cuando estábamos juntos, mejor dicho, a las 4 de la mañana, Alejandro abrió mucho los ojos, le salió el extractor y se murió. ¿Se murió? Está muerto ahí. ¿Algo más, hija mía? No, ya, ya. Ego está solo y no me depate de espíritu espirituoso. Oye, ¿pasa algo? Arias tiene una estampilla. Tienes una cara un poquito rara, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Ron estas horas? ¿Qué ocurre? Cristóbal llega justo a tiempo. Aquí está pasando algo muy gordo. Entren. Imagínatelo si puedes. ¿Muerto? Completamente muerto. ¿En la cama? En la cama de mi madre. ¿Y tu madre? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Imagínatelo. Él y María. O sea, que has estado aquí los 4 días con María. Y luego, el agotamiento. Llamémoslo así. Dios, María se las trae. Se las trae. ¡Vamos! ¡Que lo reventó! ¡Dios! Meterte en mi casa, en la cama de mi madre con mi hermana. Dios pidaría lo que fuera porque estuviera vivo y estrangularlo con mi madre, coño. Tranquilidad. No querías llevar con el dinero. Beberte mi vino porque me has perdido una caja de botella. ¿Te gusta el vino, corazón? Es un vino fenomenal de Cristino de mi hermano. Anda, tómate un poquito para entonarte, ¿vale? ¿Te das cuenta? ¡No te tortures! ¿Qué has dicho? Dímelo al oído, anda, yo no te escucho. Ya a ver si de mí, ¿vale? Cuando vuelva... ¡Te das cuenta! ¡Calla, hombre, déjalo ya! Y encima todo este desgraciado está caroña, va y muere sin confesión. Tengo tan solo en nombre de Pati, de Filios, queridos. Amigo. Amigo mío, lo siento mucho. Pero no me queda más remedio que levantar un atestado. ¿Un atestado? Naturalmente. Aquí hay un muerto y un muerto no es ninguna broma. Pero... Y pero ni nada. Aquí levanto yo un atestado como que 2 y 2 son 4. Y te advierto que tendrás que ser muy exacto en tus declaraciones. Porque luego tendrás que firmarlas. ¿Firmar? ¡Que me condenes si yo firmo algo! Tendrás que firmar, amigo, tendrás que firmar. Igual que el forense, porque aquí tiene que venir el forense. ¿Tú no pretenderás meter un forense en esta casa? Claro que sí. El atestado es el atestado. ¿Qué atestado? ¿De que está a punto de llegar el señor obispo? ¡El atestado es el atestado! Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Cristóbal, saca a Alejandro inmediatamente de esta casa y llévatelo de aquí. Yo,
¿Quién si no? ¿Tú eres tu jefe? Suponiendo que hay Malvina, ¿no? Que te hiciera caso, ¿cómo lo saco? ¿Apuestas? Tú sabrás, pero ¡sácalo de aquí! ¿Por dónde? Con el carnaval está todo lleno de gente. Y hoy es el pasacalle. De aquí no sale ni una rata sin que nadie la vea. ¿Ni una rata? ¡Ni una rata! Alejandro, ¿cuándo lo sacarlo de aquí? Hasta el domingo, cuando acabe el carnaval. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Que está a punto de llegar el señor obispo. Y saliente por eso, no me queda más remedio que levantarnos de estado. Todos somos amigos, pero que hay un muerto y yo me lavo las manos. A ver, ¿a qué hora murió? Cristóbal, tienes 10 minutos para hacer que Alejandro de esa habitación inmediatamente. ¿Qué dices? Caso contrario, tocaré las campanas, llenaré la iglesia de gente, me subiré al púlpito y diré lo que tenga que decir. ¿Pero qué vas a decir? La verdad, que mientras yo rezaba en la iglesia, entró el guardia civil Alejandro en la casa e intentó forzar a María. Y que en la batalla sufrió un ataque al corazón. Entonces llegará la hora de mi socasación. ¿Pero qué acusaciones? ¿Pero qué hora? ¿Era culpable el guardia civil Alejandro García Villa? No, hijos míos. El verdadero culpable era aquel quien debía de haberle inculcado los valores correctos que significa ser un real guardia civil español. De modo que hoy me veo obligado a denunciar públicamente, a denunciar al jefe de los guardias civiles de este pueblo. A Cristóbal Pérez Caballero. Tú no lo haces, ¿verdad? Tú eres incapaz de hacer eso, amigo, ¿no? Enviaré una carta al gobernador, presentaré una queja ante el Vaticano, ante el obispo y ante el Papa. Pero, ¿y estas consecuencias? Quizás te echen del cuerpo, pero no te preocupes. En el extranjero no se vive más. ¿Bromeas? Un cura de pueblo jamás bromea cuando cabe la posibilidad de que el señor obispo quiera dormir la siesta en esta casa y se encuentre un cadáver en la cama. ¿Tú sabes que yo no tengo la culpa de eso? Aquí está en juego el honor de mi casa, de mi iglesia y de mi hermano. Eso es lo que es. ¿Es tu última palabra? Sí. Vale. Hagamos un trato. Somos gente civilizada. Tú retrasas el entierro y yo retraso el atestado. Alejandro, lo sacamos de aquí el domingo, cuando acabe el carnaval. Domingo. ¿Me río? ¿No huele nada? No. Como algo dulzón, pero huele, huele. De olor a algo huele como... como a perro. ¿Ves? Y lo primero que me dijeron es que el señor obispo tenía un olfato de mastín. Ahora tú imagínate que entra en mi casa, se pone... ¡Huele a muerto! ¡A mí me da un patatú! Tranquilidad. Buscaremos una solución. Pero para eso hay que tener sangre fría. ¡Mucha sangre fría! Dios mío, ¿y mi madre? ¿Nos hemos olvidado de mi madre? Si entra y viene un cadáver en la cama, se queda tiesa seguro. ¿Estás mal está? Tú... imagínate cómo está. Cada vez que yo tengo una visión, uno de los dedos de la mano levanta un pie y se lo dice. ¿Eso por qué? Yo qué sé, uno toca madera, ella uno de los dedos de la mano levanta un pie y se lo dice. Pues sí, qué raro. ¿Tú cuándo has visto a una persona de pueblo visitar a un psiquiatra? Pero bueno, tampoco hay que sacar esas conclusiones. Dios mío, mi hermana. Si se entera de lo de mi hermana, la mata, seguro que la mata. Lo primero que tenemos que hacer es sacar a Alejandro de ahí. ¡Cambiar de sitio! Señor. Tú que cuidas de tu rebaño. Échame una mano. Una mano pequeñita. No te pido grandes cosas. Solo que... ¿cómo podemos esconder un cadáver sin que nadie se entere? ¡El armario! ¿El armario? ¡Es el armario! No se lo pasa. Ahora lo metemos en el armario como 20 de urgencia. Y después ya veremos. ¿Pero tú crees que cabe? Y hecho medida. ¡Vamos! Por cierto, ¿tienes un chuchu de colonia? ¿Para qué queda un chuchu de colonia? ¡Estás cambiando el olor, el señor obispo! Así en el cuarto de madre hay chuchu de colonia. Vamos, Kili. Vamos a dejar... la maleta aquí en la habitación. Espera, que me estoy mirando viva. Sofía, dime dónde está el baño, por fin. Por allí. Uy, me veo. Por allí está. Uy, que me veo. Uy. Madre mía. ¿Cómo pesa el condenado esto? No somos nadie, Pedro. Mételo. Ay.
Ha tenido una muerte dulce, tío. Sí. Buenos días, ¿qué desea? Buenos días, ¿dónde estarán mis sales de fruta? ¿Estas son, no? ¿O estas dónde? Ay, ¿dónde están, querido? ¿Dónde están las sales de fruta? ¡Mamá! Ah, aquí están. ¿Qué pasa, hijo? ¿Ves lo que yo veo? Sofía. ¡Rubia! ¿Qué? ¿Te gusta mi nuevo look? Pestañas postizas. Ay, ¿verdad que son elegantes? Ya pueden serlo porque con lo que me han costado. Hoy os presento a mi amiga Pili, que me ha acompañado hasta casa. Encantada. Encantada. Estoy vivo, estoy soñando. Estás vivo, amigo mío. Y da gracias a Dios, que hay otros que están mucho peor. Bueno, ¿y qué me decís? ¿Qué os parezco? Yo la verdad, Sofía, no sé qué decir. Yo sí, mira, mamá, he aguantado muchas rarezas tuyas. Pero esto con este pelo rubio, la pestaña postiza, ¿para qué? ¿Para parecer una... ¡Alto ahí, Pedrito! El pelo, las pestañas y el nuevo que trae son... Es porque se lo dijo el médico. ¿A qué te olvidas? ¿De que tenía un problema, tuvo que ir el médico? No, así que el médico le ha dicho que haga todo eso. El médico le dijo que todo era culpa tuya. ¿Para mía? ¿Tuya? Sí. El médico le dijo que tú influyes en su vida más que nadie. Y el médico dijo que eres un retrógrado. ¿Yo retrógrado? Venga, ¿tú quién eres para decirme eso? Pues ella es mi amiga Pilar, que la conocí en terapia. Y me ha dado muy buenos consejos y... Yo estoy de acuerdo con el médico en que eres un retrógrado. Esto vale. A mi juicio, Sofía, este etiquete es un comunista. No es un comunista, es un hombre moderno. Le dijo, porque veía visiones, se lo demostró. Le dijo que vivía en un ambiente triste, lleno de funerales y de entierros. Y mira, veo piso y aleluya. Y siempre vestida de negro como tú. Ay, sí. ¿Onda? Desde luego, desde que murió tu pobre padre, yo siempre vestía de negro. Pero si te dije mil veces que te quitaras el traje negro, que parecía un fantasma, mamá. Pues hijo, eso lo decías con la boca pequeñita, que te conozco. Porque había que resaltar todas las noches del rosario. Vamos, o no, pues con razón veías santos, ¿cómo que no? ¿O me vas a decir que no rezábamos todas las noches el rosario? Pero si eras tú que me obligabas todas las noches a rezar rosario. Yo que vengo hasta la colonia de rezar, mamá. Mira, cada vez tengo aquí a pasar algo muy gordo, ¿eh? Que no, hombre, qué tontería dices, que no va a pasar nada. Anda ya, que no, que no. No, porque ya es una persona normal, disfruta de la vida, es feliz, ya no tiene alucinaciones. Yo ya me siento muy feliz. Y ni tiemblo ni nada. ¿Cómo no, eh? ¿Sabes quién viene hoy a esta casa? ¿Quién? El señor obispo. Nada más y nada menos que el señor obispo. ¿El señor obispo? ¿Y qué? ¡Cristóbal! A ver, señora, cállese un poquito. Y tú, tranquilidad, hombre, sangre fría. Mira, mamá, te va a poner un traje negro para recibir al señor obispo, ¿de acuerdo? Pues mira, no. ¿Qué te parece? No lo haré. ¡Sí lo harás! ¡No lo harás! ¡Sí lo harás! ¡Pues no! ¡No! Mira, escúchame, o lo haces o te marchas a esta casa inmediatamente. ¡Ay, grosero! ¿Te das cuenta? ¡Ay, te puedes venir a mi casa, amigui! ¡Ay, no! Sabes que no, que no, que yo ya necesito organizar bien aquí mi vida. Yo te lo agradezco, que me ha dado muy bueno, me ha ayudado muchísimo. Bueno, pero no, no, no. No, bueno, no. Pili, pues haz lo que quieras. Ya sabes que me tienes para lo que haga falta. No te olvides de la Pili. No, ¿eh? Pido, no, hija, no. No. Adiós, antiguo. Me voy, pero volveré como me entere que no tratáis bien a mi amigui. Adiós, amigui. Olwa. Adiós. ¿Y tú piensas igual, Cristóbal? Mujer, el señor obispo es el señor obispo. Está bien. Me pondré como vosotros queréis. Esta estúpida estampa. ¿Qué? No sé, ¿qué está? Placaré el pelo con los guapos que tenía yo. ¡Ay, Dios! ¡Vamos! Y me pondré esos vestidos negros otra vez. Mis vestidos negros están en aquel armario. Bueno, tampoco creo yo que haga falta que se vista de negro. Pero cambiarse de vestido, sí. Uno un poquito oscuro. ¿Vale? Submarino o gris, ¿no crees, Pedro? Para recibir al señor obispo de ponerse un traje negro serio. Oye, ¿tú qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Que no lo vas a convencer. Pero, oye, no lo vas a convencer. Vamos, que no.
algo? ¿Una copita? Se ha quedado en tiempo, ¿no? Corre un poco de estómago, diría yo. Sin embargo, corre, vendría a ver que le vea poquito. Difícil va a ser, porque no se ve ni una nube. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¿Qué decías? Pues que la verdad, figuraos que he visto ahí, pero no, no, no puede ser. No ¿qué pasa con el armario? No puede ser. ¡Que he visto a Alejandro muerto! ¿Alejandro muerto? Pero, ¡absurdo! ¿Qué iba a ser Alejandro ahí? El armario está solo. Hijo mío, ven tú y lo... Y tú también, Cristóbal. ¡Absurdo! ¡Mira, mira, mira! ¡Completamente absurdo! ¿Para que te empeñes? ¿Jugué algo? Y me conté en el cirueo. ¡Me tampoco hace falta utilizar esa expresión! No, seguro. Tranquilízate, Sofía. ¡Ay, he vuelto a recaer! ¡Ay, he vuelto a recaer! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Y reza mucho por mí, tú eres una santa. Mamá, hija, ¿qué te pasa? ¡Ay, qué ojeras tienes! ¡Ay, ay, qué palidez! ¡Ay, mamá! Es que he trabajado mucho, como viene el señor obispo. Sí, ni siquiera he podido dormir por las noches. Mamá, tengo que contarte algo. ¡Ay, sí! ¡Ay, pues, pues! No le cuentas nada, ¿verdad? ¿Verdad que no quería que haya otra desgracia? Mamá, estás cansada, ¿verdad? Siéntate un poquito, anda. Te vendrá bien, Sofía, descansa un poquito. Venga, tú ve a enseñarme la bandejita de los pasteles, que seguro que te has dejado algún hueso exacto para el señor Ovi. Qué guapa está con las pestañitas. ¿La has contado lo nuestro? No. No, no me he atrevido. Ay, pues se lo vamos a decir las dos juntas. ¡Estás loca! ¡No estoy hablando para bollos! ¡Ahora mismo! ¡Ay, Dios! Por cierto, ¿qué? Esta va a ser emoción temprana. Una maravilla, ¿no? Ay, un poquito de colonia para que te refresques. La colonia es muy buena en estos casos, ¿sabes, Sofía? ¡Qué galante soy! ¡Está ahí en todo! No lo sabes tú bien. ¿Otra copita? No, gracias. No quiero otra. Bueno, pues entonces yo me voy. ¿Cómo que te vas? Que te están esperando en el puertelillo. Recuerda que como máxima autoridad del pueblo tiene que estar aquí cuando llegue el señor obispo. De todas formas, ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Corriendo. Mamá, ¿quieres dormir un poquito? ¡Ay, qué calor tengo! ¿Has dicho qué calor? ¿Qué te extrañas? ¿Qué caso no hace calor? ¿Calor? Lo mismo que me extrañaba de María. Y la verdad es que últimamente no como nada, casi nada. ¿Por qué será? ¿Que no comes nada? Eso es el aceite. En la capital es bastante más espeso. Pero dormís y dormirás, ¿no? Pues a la vista, tampoco duermo mucho. ¿Por qué será? El cambio de altitud. En Madrid te deprimes. Tienes calor, no comes, no duermes. Cristóbal, aquí está pasando algo muy gordo, ¿eh? ¡Tonterías! Aquí está pasando muy gordo, Cristóbal. Yo no nos echo la mano. ¡Vamos, todos aquí! ¿Qué no? ¿Qué dice de gordo ni gordo? ¡No! ¡Que aquí no está pasando nada! Yo lo que creo es que Sofía debería acostarse un poco. ¡Que los viajes agotan mucho! No, ¿tú estás bien, hijo? Perfectamente, madre. ¿Tú crees que está bien? ¿Le pasa algo? ¿Está bien, Cristóbal? ¿Qué le pasa? No entiende ni media palabra. Ay, hijo. Desde que te prohibieron decir la misa en latín, a ti te han hecho mucho daño, ¿eh? Ay, pero bueno, hijo, ¿tú me quieres escuchar? Tengo que... Bueno, yo me largo. Tú te quedas. Dime, madre. Quiero casarme. ¿Qué? Estas son cosas privadas. ¡Tú yo te me quedas! ¿Casarte a tu edad? ¿Qué pasa a mi edad? ¿Que no me puedo casar? Pues mira, es que no tengo más remedio que casarme. Ay, ¿no tienes más remedio que casarte? ¡Exacto! ¡Te has vuelto loca! No. ¿Tú qué dices? Sí, sí, la verdad. ¿Para qué viene esta estúpida broma? ¿Pero qué significa esto? Pero bueno, ¿y tú por qué hablas tanto? Déjate, ¡da la cara! ¡Que tú el cielo! ¡Déjate de tontería! ¡Tú! No. ¡Esto es una familia de locos! ¡Me voy! ¡No! ¡Te lo juro por que no! ¡Por honor de la cuenta de mí! ¡Por mi informe! ¡Y no sin una palabra! ¡De lo que dices tú! ¡Soy lo que dices tú! ¡Soy lo que dices tú! ¿Superiora? ¿Qué hace usted aquí? Pedro, hijo, perdona que no haya llamado a la puerta. He venido con Sor Lucía, que ha traído el coche y está fuera esperando. El señor obispo al final vendrá mañana. Mientras, me han enviado a mí para que supervise que todo está en correcto estado. ¿Tu madre? Sí. ¡Ay, ilustre!
encantadísima, encantadísima. Solo madre superiora, todo eso al señor obispo, hija. Encantadísima. Y he aquí un noble y real guardia civil. ¡Bienvenida, señora madre superiora! ¿Tu padre, naturalmente? No, no, mi padre no. Ah, no, bueno, como creía que... Bueno, es encantada, es encantada. ¿Quieres sentarte? Ay, pues mira, sí, hijo, te lo agradezco, ¿sabes? Ay, ya solo se puede viajar en avión. En la carretera hay mucho irresponsable. Y yo ya no estoy para sobresaltos. El corazón, el mío es una caraca. Ay, ¿quiere usted un poquito de café y unos pastelitos? Ay, sí, muchas gracias. Vale, ahora vamos a la tarde. Llama a María para que salude a la madre superiora. Tienes una madre muy joven, hijo. Con sumo gusto para vestir. Sí. Qué curioso. ¿Ocurre algo? ¿El olor de esta casa? ¡Ah, sí! Ay, Pedro, hijo, me vas a perdonar, pero es que en esto de los olores me pasa como al señor obispo. Soy un poquito maniática. Yo creo que por eso me han enviado a mí a reconocer previamente el terreno. Huele a Jara. A Jara, sí. Exactamente, vale. A Jara. No, a Jara no. ¿Ah, no? Ya lo tengo. ¿Ah, sí? A bugambilla, eso es. Huele a bugambilla. Muy cierto, madre, a bugambilla. Profundamente. Estos olores del campo son deliciosos. De modo que es usted el jefe de la Guardia Civil de este pueblo. Para servirle. Duro oficio, ¿eh? Sí, sobre todo cuando se patrulla. Llega el chaparrón, te empapas y te quedas frito. Sí, pero también se queda uno frito sin patrullar. Luego de mayor salen los achaques. Dímelo usted, cuando me da el lumbago me quedo que es una callata. Que no me puedo... No me puedo tirar esa. Allá en España pasé una nochecita. Pero hoy puede ser peor. ¿Ese ruido? ¡Son ratones! ¿Ratones? ¿Hay ratones en la casa? No hay un solo ratón en esta casa, madre superiora, te lo aseguro. ¿Entonces? Ya sé, el alcantarillado está cambiando el alcantarillado del pueblo y a veces es frecuente escuchar estos ruiditos. ¡Aquí está el café! Ella es María, mi hermana. ¡Hola, María! ¿Cómo estás? Bonita muchacha. Es maestra, pero yo creo que terminará siendo monja. Sí, el camino lleva. ¿Pero por qué, hija mía? A Dios también se le puede servir viviendo en este mundo y conservándose pura. ¿Qué te pasa? No le pasa nada. Está un poco preocupada porque se acerca la Semana Santa. Llora, hija mía, llora cuanto quieras. Bendita sea tu fe. Debe ser hermoso tener una hermana así. Sí, muy hermoso, madre. ¿No toma café? Ah, sí, sí, lo he hecho. Ay. Huele muy bien este café. Dígale a Sor Lucía que pase a tomar un poquito mismo. De café. Sí, es que ese café se lo trae Cristóbal a mi madre. Un paquetito para los amigos. Venga, venga usted por aquí. Aquí les presento a Sor Lucía, mi mano derecha. Encantado. Encantada. ¿Quiere usted un cafelito? Sí, por favor, pero con un poquito de leche. Ah, pues ahora vamos a la otra. Muchas gracias. Bien, Pedro, ¿me enseñas tu iglesia? Cuando quieras. ¡Qué ruido es ese! El alcantarillado. Están cambiando el alcantarillado. Oh. Pase, Sor Lucía. Pase, madre superiora. Y bien, Pedro, ¿cómo se te ocurrió la idea de invitar al señor obispo al pueblo? Pues mire, le cuento. Estábamos desayunando un día. Bueno, aquí traigo un poquito de leche. Ay, ya se han ido. ¿Qué hace? Ratones. ¿Ratones? ¿Ratones en mi casa? Pero vamos, desde que habéis llegado, Pedro y tú no hacéis más que insultarme. ¡Vamos, hombre! Y ahora explícame la historia esa de que tú vas a tener un hijo. Es que no lo comprende. Te tengo que comprender. Yo sepa, solo puedo tener un hijo de una manera. Que yo sepa, tú y yo nunca hemos estado de esa manera. Ay, pero no te das cuenta. Es que si yo le digo a Pedro que estoy embarazada, pues nos casamos antes. ¿No lo entiendes?
Lo que sé es que estoy vivo de puro metal. Si no llegas a ponerte la monjita, hay dos cadáveres en esta casa. ¿Dos? Sí, dos, el tuyo y el mío. Así que ya le estás diciendo a tu hijo que todo fue una broma. Porque Pedro es capaz de matar a uno, te lo digo yo. Ay, tonto, pero tú me quieres. ¿Sabes que sí? Me va a querer siempre, siempre. Cuando un guardia se quita su palabra, la cumple. Ay, áullame, lobito mío. ¿Tienes tu lobito? ¿Eso de su corazón? Los médicos dicen que no. Pero me engaña. Sí, que eso de engañar es una cosa muy común. La verdad que hay que decir que la madre superiora cada vez está más débil. Algún día Dios me llamará. Espero que a su lado. A todos nos llamará, madre. Sí, pero a uno antes que a otro. Qué extraño. ¿Ocurre algo? ¿Ha cambiado el olor? ¿Ah, sí? Ven, hija, ven, huele, huele. Mm-hmm. Ya sabe usted que yo tengo el tabique nasal desviado y no huele nada. ¿Es que huele acaso peor? Huele desagradablemente. Pues yo tengo un olfato buenísimo de guardia civil, sin embargo, no. Porque no huelo nada. ¡Ah, crisantemo! ¡Huele a crisantemo! ¡Es un perfume que no me gusta! ¿De dónde vendrá? Ya sabes, el campo lo que tiene, los olores van y vienen y vienen y van. ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, familia! ¡Ay, mamá! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Que no puedo operar, mamá! ¡Porque tengo miedo, no me atrevo a estar sola! Porque miro el cuchillo grande de la cocina y me dan tentaciones. Madre, quiero esta tacita de café. Tila, es mejor un poco de tila. Una tila, por favor. Venga, voy a preparar la madre, pero más de tila. ¿Creen ustedes que esa muchacha...? Oh, no, 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 que va, que va. Siempre que se acerca a la Semana Santa le pasa lo mismo. ¡Es tan beata! Ay, yo conozco muy bien esa crisis. Ya ves que la última que tuve, ay, vino conmigo a cenar. ¡San Hipólito Castro! ¿San Hipólito Castro? ¿Qué pasa, hijo? ¿O es que me vas a decir que no tengo visiones? ¿Visiones? Tonterías, tonterías. Sofía está un poco delicada, pero nada sin importancia. Pues sí, sí, visiones. Si le cuento lo último que me pasó, esa sí que se fue gorda, ¿eh? Ha sido muy gorda. Cuenta, cuenta. Madre superiora, no quiero un vaso de vino, tenemos un vino de la tierra. Buenísimo, en el pueblo hay cosecha excelente. 70.000 litros, 14 grados. Venga, perdone, pero la madre superiora no puede beber vino. Ah, vale. ¿Decimos señora? Venga, 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 venga. ¡Nada, nada! ¡No he visto nada! ¡Señora madre superiora! ¡Llévese a María y a Sofía a la iglesia! ¡Oiganlo! ¡Venga, no se mueven de allí! ¡No, que escucha que hacen las... ¡María! ¡Sofía! ¡Vamos! ¡Yo le puedo dejar a su Lucía sola! ¡Esto es un asunto de la corte civil! ¡Váyase inmediatamente a la iglesia! ¡Vamos, inmediatamente! ¡Es una orden de la corte civil! ¿Está muerta? Muerta ni muerta, está desmayada. Padre nuestro que está en los cielos, santo. Anda, déjate de esos ojos. Lo que hay que hacer es cambiar a Alejandro ahora mismo de sitio. Como se recupere y lo vea entonces a palmar. ¿Y dónde lo metemos? Vamos, tengo un plan un poco arriesgado. Pero nos queda otra solución, vamos. Vamos, dime, te siento tu madre. Ahora me pesa más. Yo no soy pastor otra vez. ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ay, qué malo! ¿Qué te pasa? ¡El lumbago, maldita sea! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! Ya te dije que cuando me da el lumbago me cayó chula, que ya pica. No me puedo tirar. Y me dio una mesa hasta ahora y día. ¿Horas? Horas. Tienes que moverlo tú solo. Yo ahora mismo no puedo. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. ¡Alejandro! 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 ¡Esto es culpa tuya! Santificado sea tu nombre, Alejandro.
Parece que ya se está recuperando. Parece que yo también. Yo también. Mira, ya pasa. Despierte, Solucía. Despierte. Escúchame, mire. Voy a salir. Voy a solucionar esto definitivamente. ¿Pero qué vas a hacer? No tengo tiempo de explicaciones. Me voy. ¿Qué ha pasado? Tranquila, Solucía. Tranquila. ¡Allí! ¡Un muerto en el armario! ¿Un muerto en el armario? Sí. Lo he visto. Aquí no hay nada, Solucía. ¿Y nada? Nada. Nada. Absolutamente nada. Nada. ¿Y entonces? Pero yo lo vi. Estaba con los ojos abiertos. Más bien cree que lo vio, pero no. ¿Sería una visión? ¿Ah? ¡Quieto todo el mundo! ¡Se siente lechuga! ¿Pero usted quién es? No me ves. Soy una guardia civil. Estamos en lo. Recién salida de la academia y me ha dicho mi jefe don Cristóbal que aquí está pasando algo muy gordo. Ahí lleva razón. Gracias a Dios que ha llegado usted. ¡He visto a un muerto! Más bien la visión de un muerto. ¿Un muerto? Pues he visto la visión de un muerto. Me ha dicho mi jefe, don Cristóbal, que ha visto por el lugar a un ladrón. Saltando, robó la joyería y se escondió en la iglesia. Y es peligroso, y va armado. Creo que ha matado a alguien. ¿O creo que usted haya visto a ese muerto, no? ¡Sí! ¡Lo he visto! ¡Y me quiero ir de aquí! No se preocupe, señora, que yo me la voy a llevar a un lugar seguro. Estaremos los tres agentes de primer nivel. ¿Tres? Sí, y lo atraparemos pronto. Sí, Alejandro. Mi jefe, Alejandro, y yo misma. ¿Alejandro? Sí, me ha dicho mi jefe que Alejandro se ha unido a la búsqueda. ¿Eso te ha dicho Cristóbal? Eso me ha dicho don Cristóbal. ¿Eso te ha dicho Cristóbal? Eso me ha dicho don Cristóbal. ¿Eso te ha dicho Cristóbal? Me ha dicho don Cristóbal. ¡Que sí, que se lo ha dicho Cristóbal! ¡Madre superiora, me voy! ¡Que aquí está pasando algo muy gordo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Lo va a salir! ¡Lo va a salir el hombre de Benedita! ¡A la Benedita! ¡Lo va a salir! ¡Una mano por aquí! ¡Lo va a salir! ¡Lo va a salir! ¡Lo va a salir! ¿Qué ocurre? ¿Qué son esos gritos de Sor Lucía? ¿Se ha ido? Se ha asustado con la visión, yo no sé qué, y se ha ido. De todos modos, Pedro, tú y yo tenemos que hablar muy seriamente. ¿Ah? Aquí está pasando algo muy gordo. Cosas que no puedo comprender. Cosas que me hacen sufrir profundamente. Dígamelo usted a mí. Por ejemplo, cuando entré por esa puerta, tú estabas con una escoba en actitud ofensiva. ¿Es esto normal? Totalmente normal, madre. ¿Ah, sí? Sí. Después, tu madre abrazaba a un hombre que no es tu padre. ¿No te asombra? En absoluto. ¿Te parece normal? Sí. Después tu madre dice que ha cenado con San Hipólito Castro. Ni más ni menos que San Hipólito Castro. ¿También te parece normal? Completamente, madre. ¿Sí? Sí. Y por último, Sor Lucía se desmaya y luego se va dando gritos y me deja sola por algo que he visto en ese armario. Esto sí te parecerá anormal, ¿verdad? En absoluto, madre. Ya ves que no hay nada. No, claro, no hay nada. Nada. Pedro, hijo, me temo que uno de los dos, o tú o yo, necesita ingresar urgentemente en una clínica. Vamos, madre. Te voy a explicar, pero para que lo entiendas, te tengo que explicar algo muy gordo. Ah, pero es que aún hay más. Sí. Estaba esta mañana terminando con Tomás. ¡He muerto! ¡He muerto! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. ¡Abandona esta santa casa! ¡Huye!
¡Tranquilidad! ¡Mucha tranquilidad! ¡Que nadie se asuste! Vino hacia mí con su rostro diabólico, pero yo le mostré la cruz y huyó, desapareció, se volatilizó. Señora Madre Superiora, Pedro, tengo que contarles un hecho sumamente grave. Acaba de morir un héroe, un David Bravo, un miembro de la Guardia Civil Española. ¿Lo que dices? ¿Lo que escucha? Alejandro seguía el rastro de un mafioso desde hace dos días. El mafioso entró por la ventana de esa habitación y le disparó, pero... ¡No le dio! ¡Le disparó el mafioso! ¡Viene Alejandro! ¡Hay una lucha feroz! ¡Habréis oído los disparos, no! ¡Pero tú no sabes! ¡Silencio! ¡Corro cuanto puedo para ayudar a Alejandro! ¡Pero solo me da tiempo a llegar para ver al mafioso saltar por la ventana empuñando la pistola! ¡Entonces comprendo que ha matado a Alejandro! ¡Le disparo! ¡Le disparo! ¡Le disparo! ¡Pero no le acierto! ¡Y el mafioso huye! ¡Desaparece! ¡Se espuma! ¿Diga? Hola, alcaldesa. Sí. Aquí está pasando algo muy gordo, muy gordo. Sí. Hay que llamar urgentemente a Madrid. ¡Vamos a ver! Porque tú sabes lo que está ahí. Ahí está el cadáver de un héroe, de un bravo. De tal entierro que se merece. Cuando su cuerpo llegue a la madre, se harán las almas de rigor. Cuando su cuerpo se ha entregado a la madre tierra. ¿Qué permiso? ¡Adelante! Se presenta el guardia civil Alejandro García Pires. ¡Vivo! ¡Vivo o muerto! ¡Vivo, mi cabo! ¡Y la estera tremenda desabrochada! ¡El cuello torcido! ¡Y el enfermo normal! ¡Y el tricoño! ¿Dónde está el tricoño? El tricoño no lo sé ni. ¡Póngase firme! ¡Rígido! ¡Marcial! ¿Esto también te parece normal? Sí, madre. Quiero explicarme. Si no estaba usted vivo, cuando empecé a pegar tiros al aire, cuando entré en esa habitación por la ventana, cuando me lo inventé todo. Yo no me acuerdo, pero... No diga ni me acuerdo. ¿Estaba usted vivo cuando estaba muerto y le saqué de la cama y le puse delante de esa puerta mientras seguía pegando tiros al aire? Ahí estaba muerto. ¿En esta conversación no ves nada anormal? No, madre. ¿Qué le pasa a usted, Alejandro? ¿Qué broma se cree usted entre manos? ¿Usted muere y resucita, Alejandro? Sí, mi cabrón. ¡Levante el mento! El ángulo de los pies no es adecuado. ¡Explíquese, Alejandro! ¿Podrías explicarme qué es lo que pasa? ¡Qué madre mía! ¿Ha terminado? Sí. Bueno, me toca. ¡Ahí! Ya te he dicho que este sujeto está incomunicado bajo arresto militar. Y no admite interferencia alguna. ¿Lo que pasa? ¿Que yo no puedo dar mi opinión? ¿Usted qué opina, madre? Si me explicas lo que pasa. Lo más que te permito es interrogar. Lo más. ¿Piensa casarte con María? ¡Conteste usted! Sí, mi cabro. No, señor cura. ¿Y no? ¡Mi cabro! ¡Eh! ¡Arcoche! Ya te he dicho que solo te permitía interrogarle. ¡Templanza, ¿no hijo! ¡Templanza! ¡Templanza, madre! San Pedro sacó una espada, iba a cortar una oreja cuando iba a aprender a Cristo. ¿Pero que era un caso muy grave? ¡Dice también, madre! ¿Aquí está pasando con mi gordo, madre? ¿Pero qué es lo que está pasando, por caridad? ¿Por qué no quieres casarte con María? Por la catalepsia. ¿Catalepsia? ¿Qué tiene que ver eso? Porque me da cuando hago un esfuerzo muy grande. ¿Y qué me quiere morir? ¿Se lo cura? ¿Tú qué dices de esto? ¿Se casará usted con María? No, claro, yo no me caso. Con su dinero, un acto de servicio. Está en juego el honor de la Guardia Civil Española. No, está en juego mi pellejo. ¿Usted no la conoce? Yo sí. Mira, escúchame, tú te casas con María, es que te juro que te reviento, vamos. Hijo, pero ¿qué expresiones son esas?
¿Qué? ¿Usted no sabe lo que está pasando, madre? ¿Qué está pasando algo muy gordo? ¡Por el amor de Dios! ¿Pero qué está pasando? Bueno, ¿tú qué? ¿Tú piensas casarte con mi madre que estamos en el mismo caso? ¿En el mismo caso? Me caso con tu madre mañana. ¿Usted también me cabe? ¡Silencio! ¡Levante el mentón! ¡Mientras miente! Así que tu madre... Sí. ¿Y tu hermana? Sí. ¿Y tú? No, 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 yo no, madre, yo no. Usted no sabe, ¿no? Aquí está pasando algo muy gordo. Hola a todos. Hola. Vengo del ayuntamiento para comunicaros que ahora va a venir la señora alcaldesa con toda la corporación municipal. Hemos hecho esta pegatina del gran Alejandro García Villa. Pero nuestra maravillosa alcaldesa os da su más sentido pensamiento y quiere decir unas palabras en la puerta de la iglesia, los medios. Sí, Candela, nuestra alcaldesa, vecina y amiga, ha convocado a los medios y todo el mundo se enterará de este sacrificio de este gran héroe, Alejandro García Villa. Pero no es posible. Claro que sí. Los balcones del pueblo tienen puesta la bandera de la nación con crespones negros. La bandera del ayuntamiento ondea media alta. Toda la gente del pueblo viene hacia aquí vestida de luto para llorar por este guardia civil honorable, Alejandro García Villa. Estamos perdidos. Ahora sí que va a pasar algo muy gordo. Nuestra querida alcaldesa se ha puesto en contacto con el presidente, con la Moncloa, con el director de la Guardia Civil. Dentro de poco llegarán pésames desde todos los sitios de España. Y al infierno vendrán las autoridades, la radio, la televisión, todos los medios. ¿Pero qué entierro? Perdona, madre, pero es que es verdad que no se entera usted de nada, ¿eh? ¡Al infierno del héroe que salvó de un ataque a la iglesia del pueblo! ¡Al entierro del gran Alejandro García Villa, héroe de la Guardia Civil de España! Me voy a preparar la rueda de prensa. ¡Hasta luego! Adiós. ¡Dios! ¿Yo? ¡Yo un héroe! ¡La culpa es suya! ¡Usted debería haberse muerto, imbécil! Sí, claro. Pedro, ¿me puedes explicar humildemente, con toda la humildad, lo que está pasando? ¡Pedro! ¡Coño, madre! ¡Explícame inmediatamente lo que está pasando en esta casa! Yo te lo explico, madre. Todo es muy sencillo. Todo empezó esta mañana cuando yo estaba entrenando con Tomás. Luego me quise duchar, de repente no había agua. ¿Por qué? Porque todas se las lleva el terrateniente. Luego llegó mi madre con el pelo rubio y la pestaña postiza. Y ahora acaba de llegar a la iglesia que acaba de morir. Y que viene toda la gente a la iglesia para... ¿Le queda claro, madre? ¿Tus sermones también son tan claros? ¡Ahí está Ude! ¡Ah! ¡Alma! ¡Alma! ¡Tranquilidad! ¡Alejandro! ¡Viva! ¡Tranquila, tranquila! ¡Ay, no, yo tengo que hablar contigo a solas! ¡No, no, no! ¡Alejandrito! ¡Que me pilla, me pilla! ¡Alto! ¡Alto, eh! ¡Alto! 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 ¡Alejandro! ¡No salga usted de esa habitación! ¡Es una orden! ¡Quítame! Pedro, ¿tú no me dijiste que esa muchacha iba a meterse a monja? Sí, madre. ¿No me aseguraste que era devotísima de la Virgen? Sí, madre. Sí, sí, ¿qué? Cristóbal, ¿has entrado en la habitación? Eso parece. Y en la habitación hay una cama. La conozco. Pedro, la conoce. Escúchame, Cristóbal, saca a Alejandro de ahí y va a todos los cuartelillos ahora mismo. No haré tal cosa. ¿No lo harás? No te das cuenta. Igual se muere y se arregla todo. ¿Y Cristóbal? ¿Me puedes
puedes decir? ¿Qué hace Alejandro con mi hija en la habitación? No pretenda que le explique nada, señora. Perdona, Sofía, pero es verdad que tú tampoco te enteras nunca de nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Madre superiora. Pedro. Alcaldesa. Sofía. Cristóbal. En nombre de todos los vecinos, como alcaldesa de este pueblo, les doy el pésame y lamento que este asesinato atroz haya sucedido aquí en la casa del cura. Gracias, muchas gracias. Y a ti, Cristóbal, ¿qué te voy a decir? Alejandro García Villa ha muerto heroicamente. Una estrella más que brillará en el cielo de los guardias civiles. Dios le acoja en su santo seno. ¡Socorro! ¡Alejandro! ¡Alejandro vivo! ¡Muerto! 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 ¿En qué quedamos, hijo? ¿Pero qué está pasando? ¿Eso quisiera yo saber? ¡Visiones! ¡Son solo visiones! ¿Visiones? ¿Visiones? Sí. Y ahí he traído un poquito de café para que salga el diseño. ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Alejandro está vivo! ¿Y tú me dijiste por teléfono? ¿Qué te dije a ti por teléfono? Yo no hablo por teléfono contigo desde ayer. ¿Qué? ¡No hace ni un cuarto de hora! ¿Estás de broma? ¿Qué? ¿Cómo de broma? ¡Borracha lo que estás! ¡Uy! ¿Cómo borracha? ¿Por qué borracha? ¡Yo no bebo nunca! Me dijiste que habían atacado la iglesia, que llamara a Madrid, que Alejandro García Villa estaba muerto. Yo no dije cosas semejantes. ¿Pero qué broma es esta, Alejandro? ¿Cristóbal? Mi broma es la madre del cordero. Tú llamas ahora a Madrid y dices que todo ha sido malentendido y que todo era mentira. ¿De eso? ¡Nada! Tú llamas ahora mismo a Madrid o mañana tienes una denuncia por el trato de favor que tienes con el terrateniente. No puedes negarlo. ¿Yo? También pondré el informe que cuando el terrateniente llena su piscina, el pueblo se queda sin agua. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Y quién te regaló el perrito de casa? El terrateniente. ¿Y quién te regaló las escopeta de casa? El terrateniente. ¿Y quién te manda todos los meses una botella de whisky a tu casa, eh? El terrateniente. ¿Cómo está la autoridad? Ya lo ve usted, madre, ya lo ve. Eso, amiga mía, es cohecho y está velado por la ley. Pero, Cristóbal, amigo... El ayuntamiento necesita una limpieza, caiga quien caiga. Ya está bien, de conducción administrativa. Cuando nos invitan a merendar la mía Cristóbal en el bar, ¿quién paga la merienda, eh? ¿Quién? El terrateniente. ¿No es eso un ejemplo claro de intento de soborno a la autoridad? ¡Basta! ¡Basta! Llamaré a Madrid y les diré que todo ha sido una terrible confusión. Ahí tienes el teléfono. ¿Y por qué tiene que llamar a Madrid, hijos míos? Aquí vengo con el cafelito. Sofía, tengo una gran noticia que darte. Dentro de 2 semanas nos casamos. ¡Ay, nos casamos! ¡Nos casamos! ¡Ay, que nos casamos! Ponme con Madrid, con la comandancia, con el gobierno, con la alcaldía. ¡Ay, mi Dios! ¡Ah! ¡Madre priora! Pedro. ¿Y todas las mujeres en tu familia son igual? ¿Qué ocurre, María? ¡Ay, pues que Alejandro! ¡Alejandro! ¡Amor, tú te ves! ¡Un momento! ¡Ya llevas todo bien, Madrid! ¡Espera! Ha abierto mucho los ojos, la boca y ha dicho ¡me canto! ¡Me canto! ¡Ha dicho que te canto! ¡Aleluya! ¡Cada uno con la suya! ¿Y podría yo saber, hijo, quién se casa? ¿Podría yo saber de una vez, por caridad, te lo pido por el amor de Dios, lo que está pasando? Aquí no está pasando nada, madre. Aquí no está pasando nada. Nada, madre. ¡Absolutamente nada! ¡Ay, no lo ves! ¿Qué, mamá? ¡Alguien venía!
Gracias.